quiero informar que desde el punto de vista educativo nosotros estamos trabajando específicamente en seguir estrictamente el protocolo de salud, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Lo mismo las indicaciones que desde el Ministerio de Educación de la Nación vienen desarrollándose. Yo tuve comunicación con el Ministro Nacional, él me ha adelantado que no existe ninguna, en este momento, ninguna indicación para suspender las clases en ningún lugar del territorio argentino. Yo le manifesté que nosotros en la provincia de Río Negro, a raíz del caso positivo que se dio en la institución Gaia, hemos decidido suspender las clases por 14 días para evitar cualquier ventana de contagio que se pudiera hacer, situación obviamente tomada en el marco de lo que indica el protocolo de salud provincial. Por lo tanto, en esto quiero ser clara, es decir, las clases van a continuar normalmente, excepto en esta escuela. No hay ningún indicio que a nosotros nos indique que tengamos que suspender. Por lo tanto, cualquier estudiante o cualquier docente no tendrá una inasistencia por no haber asistido a las instituciones educativas en cualquier nivel o modalidad. En realidad, no debe suspenderse ninguna clase, porque en este momento las directivas se toman desde un comité de emergencia instalado en la provincia que está manteniendo informada a la población y no amerita ninguna situación en este momento, y aclaramos, en este momento, que avale ninguna suspensión de clases. De todas maneras, yo no tengo ningún requerimiento, más allá del refuerzo que hicimos hoy a la mañana, de alguna institución donde esté faltando los artículos de limpieza, y si así pasare, tengo toda la capacidad operativa como para poder suministrar aquellos artículos que se necesiten para el normal funcionamiento de las clases. Y por lo tanto, cualquier estudiante o docente que incurra en inasistencias, estas inasistencias serán injustificadas, si es por este tema, porque no hay ninguna razón que amerite la suspensión de clases.